La casa de los tubos es una casa muy famosa en Monterrey, ya que a la vista es una construcción un tanto compleja, rara, pero la verdad muy bonita a la vista. Esta casa se encuentra en la colonia Country y cabe mencionar que la obra está en obra negra y deshabitada desde los años 70. En esta casa en obra negra podemos ver una arquitectura un tanto extraña, ya que desde la parte de afuera se pueden observar una serie de tubos en color gris. Y por la parte de adentro la estructura es muy similar. Los pasillos son en forma cilíndrica y se cuenta con una gran cantidad de rampas. Mientras que por el otro lado de la casa se hallan muchas escaleras para llegar a los mismos lugares. Aunque los cuartos son de una simetría extraña. Se dice que en esta casa, por las noches, se escuchan llantos de una mujer joven, al igual que se ven diferentes sombras de una presencia femenina dentro de la casa. Se cuentan diferentes historias sobre apariciones de niños jugando en la entrada. Una niña y un niño de edades similares. Y una mujer de apariencia joven que se asoma por uno de los huecos de la casa que algún día pretendió ser una ventana. De esta casa se cuentan diferentes versiones. La más común es la siguiente. En los años 70, una familia adinerada quería construir una casa diferente para su hija, la cual sus padres veían diferente también, ya que la niña padecía de parálisis de sus piernas. Cuando se comenzó a construir, la niña parecía realmente contenta por su nueva casa y pidió a su padre la llevara a ver cómo estaba quedando. El día que la niña fue a verla, dos de los albañiles que construían la casa sufrieron un accidente terrible para ya nunca más regresar a la misma. Pues se dice que nunca más pudieron hablar del asombro que les causó el accidente. Tiempo después, la familia logró contratar un nuevo grupo de albañiles para terminar la casa, y la niña de nuevo quiso ir a ver cómo estaba quedando. La casa con sus múltiples rampas estaban diseñadas para que la niña se pudiera mover con mayor facilidad en su silla de ruedas. Pero desafortunadamente, la niña se impulsó tan fuerte en una rampa con su silla que salió volando por el ventanal abierto, causándole la muerte. Posteriormente, sus padres vendieron la propiedad para ya no recordar ese terrible accidente. Mucho tiempo después, se cuenta de una nueva familia adinerada que fue a ver la casa con su pequeño, un niño de la misma edad al de la niña inválida. Al estar mostrando la casa para sus padres, el niño se fue solo para explorar, sufriendo una muerte terrible, cayendo de la misma ventana donde la niña había sufrido su accidente. Después de esto, las autoridades expropiaron el terreno y ya no lo pusieron a la venta nunca más. Pues se dice que está maldito.
días, nos da un gusto enorme saludarles. Estamos en vivo, estamos listos, transmitiendo desde los jardines del Parque España el día de hoy. La verdad, agradeciendo a toda la gente que nos acompaña. Está aquí todo el lugar abarrotado, bendito Dios. Gracias por estar con nosotros en esto que es Mitos y Leyendas de Monterrey. Nos da un gusto saludarles a la gente que está escuchando. Muchas gracias por estar bien enchufados con el 99.7 FM. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Una conferencia, plática muy interesante donde tendremos una presentación aquí en video. Además, también tenemos algunas psicofonías. Tenemos también unas fotografías tomadas en la Casa de los Tubos. Y, por supuesto, un video también donde se escucha por ahí un suspiro de una persona, de un hombre, de unas chicas que nos lo enviaron a nuestro inbox en Noches del Más Allá. Bienvenidos a todos, gracias por estar con nosotros. Estamos en vivo a través de La Invasora 99.7 FM, invitándolo también para que ingrese a nuestro Facebook, Noches del Más Allá, le dé clic en Me Gusta. Y vamos de una buena vez a saludar a todos nuestros panelistas el día de hoy, los expertos. Saludamos, como todos los días, primeramente a nuestro buen amigo Profe Leo, aquí con nosotros ya de casa. Profe, buenas noches, bienvenido. Sí, muy buenas noches al auditorio que hoy está nuevamente con nosotros allá en casa y aquí en el Parque España. Bienvenidos todos ustedes, gracias por acompañarnos. Esperamos que se la pasen muy bien, que nos acompañen. Y bueno, allá en cabina a Pedro, ¿verdad? Miguel por ahí anda y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias, Profe Leo, nuestro especialista de cabecera en el programa. Saludo a nuestro buen amigo historiador, nuestro amigo Arnulfo Vigil. Bienvenido, señor. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, estimado público, radioescuchas. Estamos aquí para hablar un poco en torno a esta leyenda, a estos aparecidos que se dan ahí entre las penumbras, las tinieblas de la noche y la veracidad. Si alguien tiene problemas del corazón o padece algún tipo de enfermedad, haga favor de retirarse porque no va a aguantar esta impresión. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad, una impresión. Ya espero que todos estén preparados el día de hoy. La gente que nos está siguiendo aquí en el parque por medio de sus audífonos, les agradecemos mucho. Le invitamos para que el día de hoy se prepare y se asuste con nosotros aquí en el Parque de España. De hecho, están todas las luminarias totalmente apagadas. El parque está oscuro totalmente. La gente, cada quien se alusa con la pantalla de su celular. Están, la verdad, el día de hoy ya listos para asustarse y para sentir la adrenalina que tenemos preparada para ustedes aquí con esta leyenda que es la Casa de los Tubos. Pero saludo también a nuestro investigador, también que ha participado con nosotros en el programa Noches del Más Allá, Pedro Garza. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Pues buenas noches, Armando. Un gusto estar aquí en el Parque España con toda la gente y poder compartir un poco lo que nos ha tocado vivir dentro de la Casa de los Tubos. Hoy, mi historia de fantasmas en la Casa de los Tubos. La verdad que sí, está muy interesante. De hecho, Pedro, nos traes unas psicofonías. La verdad que ahorita escuchamos y van a dejar todos impresionados, ¿no? Sí, fíjate que pude rescatar una psicofonía. Fuimos como unas 5 veces a la Casa de los Tubos y en una ocasión, en un pequeño sótano que hay cerca de esta casa, pudimos captar una voz. Bueno, pues la compartiremos con toda la gente. Perfecto, muchas gracias. Bienvenidos en nuestro panel, Profe Leo, nuestro amigo escritor también, Arnulfo Vigil, Pedro Garza, especialistas en la materia, un servidor, Armando Sanabria, directamente desde el programa Noches del Más Allá. Qué bueno que están con nosotros. Vamos a ir a un corte comercial y ahorita regresamos porque ya está todo preparado para disfrutar esta historia que nos va a narrar nuestro buen amigo, el señor Marroquín. Bienvenidos, vamos a un corte a cabina y regresamos en esta noche. Déjeme nada más decirle algo: no voltee a la ventana porque alguien lo está observando. La noche es el aliado perfecto. Estás ahí para que las entidades demoníacas se manifiesten. ¿Ya viste alguna? Llama a cabina y rompe el silencio. Cuéntanos tu historia.
83-44-07-04 y 83-42-39-97. Noches del Más Allá. El programa más escalofriante de la radio. No esperes más. Rompe el silencio. Cuéntanos tu historia. Cuéntanos tu historia. Noches del Más Allá. 83-44-07-04 y 83-42-39-97. Cuéntanos tu historia. Cuéntanos tu historia. Cuéntanos tu historia. Cuéntanos tu historia. Ya regresamos, estamos en vivo desde el Parque España, en los jardines del Parque España, en esto que es Mitos y Leyendas de Monterrey, agradeciendo al municipio de Monterrey la invitación, por supuesto a toda la gente encargada aquí de los parques, para el licenciado Pedro, para todo el personal, ¿no?, que están siempre al pendiente y sirviéndole a todos ustedes, trayéndoles eventos así como estos. La verdad, el día de hoy nos da mucho gusto que estén con nosotros, la respuesta impresionante de todos ustedes, el cual les agradecemos siempre que estén al pendiente del programa, todos los días de 10 a 12 de la noche a través de la Invasora 99.7. Las historias más escalofriantes de la radio las escucha en Noches del Más Allá. El día de hoy, profe, la verdad, estamos entre cuatro veladoras, ¿no? Sí, nos sorprende esto. Sí, es lo que le preguntaba yo aquí a mi compañero, pues que a lo mejor ya nos van a enterrar o qué es lo que pasa. Porque en realidad sí, estamos el día de hoy totalmente oscuro todo el parque. Usted, si tiene oportunidad de acompañarnos, venga con nosotros, la verdad, tiene acceso ahí, estacionamiento libre y la entrada es libre también, para que venga a acompañarnos, porque todavía falta un buen programa. Nuestro amigo, el señor Vigil, la verdad, vamos a saludarlo. Y alguna historia, algo que usted tenga que le haya sucedido en la Casa de los Tubos, si es que ha ido, o algo que le hayan platicado. Sí, sí hemos ido, incluso tengo dos hijas y cuando mis hijas estaban más chicas las llevamos a observar todo eso y sí hay una vibración que se percibe extraña. Y yo tenía miedo de que mis hijas sufrieran el mismo destino de la niña en silla de ruedas y el niño que después compraron la mansión y mis hijas no les pasó nada. O bueno, sí, porque se pusieron muy gordas, engordaron y no sé si sea efecto de eso mismo. Pero sí hay ciertas cuestiones ahí que, como en todo el centro de Monterrey, también hay muchas casas donde se siente presencias de seres que no son de este mundo, pero a la vez son de este mundo, y que uno les llaman ánimas del purgatorio. Exacto. Que buscan el reposo eterno, para lo cual hay que seguir un rito, un ritual en donde ellos puedan alcanzar la dicha eterna, porque no quieren regresar a la tierra, sino llegar al cielo o a donde les toque, pero ya dejar esta vida errante. Y se manifiestan en nosotros y a través mismo de las personas. Yo estoy seguro de que aquí en el auditorio mínimo he detectado tres personas que son espíritus del más allá y que están conviviendo con nosotros. Por ahí no veo bien, pero por ahí distingo una muchacha que puede ser eso. La verdad que sí, agradeciendo a toda la gente que está con nosotros, Pedro. Pedro Garza, también investigador, ya 5 o 6 veces nos comentas que has estado en la Casa de los Tubos. Has prácticamente sentido la vibra, has estado en el sótano, donde se siente una vibra impresionante, ¿no? Efectivamente, Armando, la primera vez, lo que nos llamó mucho la atención de la Casa de los Tubos
Es que alguna vez una persona me llegó a comentar que unos jóvenes fueron cerca de la 1 de la madrugada y entraron a la casa de los tubos, llevaban una tabla ouija y empezaron a jugar, a invocar espíritus. Estuvieron cerca de 40 minutos cuando de repente salieron todos despavoridos corriendo porque decían que empezaron a ver siluetas, empezaron a escuchar voces, y eso fue lo que nos llamó bastante la atención. Después fuimos a esta casa y realmente en aquel tiempo no era difícil el poder entrar. Recuerdo que el vigilante me llegó a acompañar a dar el recorrido. Tú sabes que es una casa que está con desniveles para arriba, para abajo, en forma de tubos. Y recuerdo que prácticamente el vigilante me dijo, yo lo acompaño hasta este momento, tengo que retirarme. Se retiró de su unidad, con su unidad, perdón. Yo estuve dando todo un recorrido, llevaba cerca de 20 minutos, Armando, cuando de repente yo empiezo a escuchar pasos. Yo pensé que era el vigilante, estaba yo en el sótano y cuando subo para ver si era él, ¿cuál fue mi impresión? Que no había nadie, no estaba el vigilante. ¿Quién estaba ahí en esos momentos? Pues sigo con la duda. Impresionante, Pedro. En ese momento te quedas con la incertidumbre. Y traes una psicofonía que ahorita más adelante nos las presentas para la gente que está aquí con nosotros y para la gente que nos sigue en radio. A ver, ahorita la escuchamos un momento más. Vamos a continuar. Tenemos una presentación ya lista. Nuestro amigo, el señor Marroquín, le vamos a proyectar en pantalla el día de hoy para que pongan mucha atención. Vamos a proyectarla, la va a estar narrando el señor Marroquín, algo impresionante. La Casa de los Tubos, la leyenda, mitos y leyendas el día de hoy aquí en el Parque España. Y todos preparados, todos los niños, mucha atención, agárrense bien de sus papás, porque esta noche lo que sobresale es el miedo. ¿Todo listo? Viendo a la pantalla, aquí está la historia, la leyenda, el mito, la Casa de los Tubos. La leyenda de la Casa de los Tubos. Ubicada en la colonia Country, La Escondida, se empezó a construir a finales de los años 70. Cuenta la historia que un padre amoroso la construyó para su hija. Ella tenía parálisis en las piernas, por lo que tenía que estar en silla de ruedas. Construyó rampas para que se moviera con facilidad en su silla de ruedas. Pero cuando el padre lleva a la niña para que vea cómo estaba quedando su casa, un descuido terminó en tragedia. La niña rodó con su silla por una de las rampas y cayó desde lo alto por un ventanal, encontrando la muerte. Desde entonces, algunos dicen ver el fantasma de la niña rondando por la Casa de los Tubos. Cosas extrañas suceden. La muerte de un albañil, un maestro de la obra, la mamá de la niña, todos ellos, por causas desconocidas, encontraron la muerte. Sucesos misteriosos que hasta hacen correr a los albañiles para no volver jamás. Por eso la casa nunca se ha terminado. Hace algunos años decidieron venderla, solo para hacer más grande la tragedia. Una pareja decide visitar la casa con su pequeño hijo de 10 años para comprarla. De repente, el niño desaparece. Lo buscaron intensamente y al encontrarlo aterrado frente al ventanal, el niño gritaba, ¡no! ¡No quiero! Y se aventó al vacío. Los padres quedaron aterrados de ver que el cuerpo de su hijo tenía dos marcas, dos manos pequeñas marcadas en su espalda. Actualmente la Casa de los Tubos se encuentra en remodelación por un grupo de arquitectos que espera terminar con la leyenda de la Casa de los Tubos. Impresionante la historia de la Casa de los Tubos. Profe Leo, la verdad, ¿usted cree que esa casa pueda ser remodelada, reconstruida, que pueda ser habitada nuevamente?
usted que sabe todo de las energías y todo, ¿usted cree que pueda ser habitada por una familia, pues como una casa común y corriente? Sí, bueno, definitivamente, así como la leyenda, yo la verdad nada más he escuchado lo que se dice. Yo nunca la he visitado, pero lo que sí te puedo decir es de que hay muchos lugares en donde han pasado tragedias, accidentes, o simplemente donde se han realizado, por decir, prácticas, rituales, misas negras. Entonces hay muchos lugares contaminados que, pues obviamente, cuando tú llegas a ese lugar, la misma energía negativa existente ahí, se dice que lo negativo siempre va a atraer lo negativo. Entonces, obviamente que por eso una persona que entra ahí, pues va prácticamente a sentir toda esa pesadez, toda esa energía negativa que está en ese lugar. Ahora, si a eso le agregas, por ejemplo, si se hizo una misa negra o una práctica satánica, o simplemente alguien que por curiosidad fue y jugó con una ouija, entonces abre lo que le llaman portales, ¿verdad? Pero simplemente atraen hacia sí mismo energías de, pues no nada más de demonios, sino de brujas, brujos, hechiceros, que todavía siguen existiendo por ahí en esas dimensiones. Y se vuelve como un centro de gravedad negativo en el que difícilmente una persona podrá habitar normalmente ahí, ¿no? Pero si se depura, si se limpia, ¿verdad? Exactamente con lo contrario. Así como se contaminó, así también se puede lavar y se puede limpiar. Y puede quedar prácticamente nuevamente limpia, o sea, nuevamente puede estar habitable. Sí se puede, definitivamente. Solamente que habría que hacer ahí exactamente lo que hicieron. O sea, si hiciste un ritual negro, pues entonces hacer ahí un ritual blanco. O sea, alejar las energías negativas con energías positivas. O sea, sí se puede evitar. Sí se puede evitar haciendo nada más como quien dice una limpia general. Dar Se puede decir, Armando, que realizar un exorcismo ahí dentro, porque la misma gente, inclusive los personas que hacen rituales negros, pues van ahí porque es el medio ambiente propicio para poder que haya ahí las manifestaciones que ellos andan buscando. Sí, porque hay mucha negatividad. De hecho, han encontrado pues restos de animales ahí sacrificados, han encontrado sangre, han encontrado las paredes rayadas ahí con símbolos medio raros. Pedro, ¿a ti te tocó ver eso de en las paredes, por ahí las pintas, tanto de gente pandillera que en un momento pudo entrar, tanto como de cosas, podemos decir, satánicas, ¿no? Sí, efectivamente, Armando. Incluso se llegaron a hacer algunos programas de televisión dentro de la Casa de los Tubos, y en alguna ocasión una vidente que estuvo ahí me llegó a comentar que tuvieron que cortar la transmisión y pasaron cosas muy, muy fuertes. Y bueno, pues hay ciertas presencias que tal parece que cuidan la Casa de los Tubos. Efectivamente, como dice por ahí, una casa que se dice que nunca ha sido habitada por los vivos, pero prácticamente los muertos, las almas, los seres, ahí se dan vuelo, ¿no? Sí, efectivamente. Y quiero comentarte que en algunas ocasiones, dos solo fui acompañado, las cuatro que volví a ir, me tocó estar solo. Y bueno, hemos visto algunos videos donde va mucha gente, pero estar completamente solo cerca de las 10, 11 de la noche, pues es completamente distinto, es tétrico y macabro. Y en una de esas ocasiones, la última vez que estuve ahí en el sótano, pude captar, y bueno, pues batallé un poquito para poder rescatar este audio, y bueno, pues que la gente pues le ponga mucha atención. Vamos a escuchar esto, sería una clásica psicofonía de la Casa de los Tubos que nos va a presentar nuestro amigo Pedro García, investigador. Vamos a escucharla, ponga mucha atención. La gente que está en casa también, mucha atención, súbele a su radio.
Sí, quiero aclarar que dejamos la grabadora en ese sótano, la dejamos cerca de media hora, regresamos, en el momento no escuchamos la grabación, pero ya horas más tarde escuchamos esto que pues está de veras pues muy impresionante. Lo voy a volver a reproducir. Se oye como un estilo, un quejido, un suspiro. Sí, ahí va otra vez. Y eso fue lo que captamos. Se podría decir que es el suspiro, el ¿cómo se le dice? El aliento, ¿no? De alguien. Sí, pareciera como si fuera de un niño o una niña, y lo hemos estado analizando, y bueno, pues fue lo que más pudimos captar. Y bueno, realmente sientes cuando tú haces el recorrido que no estás solo, Armando, sientes que alguien más te acompaña y sientes que hay una presencia negativa o maligna. Efectivamente. Señor Vigil, por ahí usted cree que nada más la niña es la que se manifiesta ahí, porque comentan, hay gente, hay fotografías en redes sociales que se aprecia también una mujer. ¿Usted cree que sea nada más la niña o que la mujer también se supone que es la mamá? La mamá. Posteriormente, esa propiedad cuyo dueño originario era de apellido Elizondo fue el que mandó construir esa casa. Y como decía ahorita aquí el compañero, esa casa es muy particular porque aparte es un dechado de arquitectura. O sea, yo creo que es una casa única, no solamente en Monterrey, sino en el país, construida con con otra visión del arquitecto que la construyó. Se apellidaba Ayala, Ernesto Ayala, que también murió. Y lo ideó así porque no hay escaleras, no hay los cuartos a los que estábamos acostumbrados, la sala, la cocina, las recámaras, sino que todo se mueve, se permite el movimiento a través de deslizarse. Y eso con el efecto de que la niña en su silla de ruedas pudiera caminar bien sin ningún problema. Que no requiriera de alguien que le ayudara a subir las escaleras, etcétera, todas esas cuestiones. Y después esa casa fue vendida y el nuevo propietario llevó a su niño, como bien lo señalaron ahorita, que también murió ahí en la misma ventana, que no tenía vidrios, donde cayó la niña, cayó el niño. Aparte también hay lo impresionante de que decía, no me avienten. Entonces ahí se notaron las manitas, a lo mejor de la niña, a lo mejor de la mamá, que también estaba. Así es, porque los niños tienen una capacidad de poder percibir entes. Yo creo que casi todos los niños perciben eso, y a lo mejor muchas veces los papás no lo comprenden, creen que están jugando, están soñando, pero los niños hacen eso, igual que los gatos. Los gatos ven de noche y los gatos captan esa presencia. Efectivamente, vamos a un corte comercial a cabina, ahorita regresamos aquí a los jardines del Parque España. Estamos con esto que es Mitos y Leyendas de Monterrey. Vamos a un corte y regresamos, las 10:30. El día de hoy saludando a la gente que nos está escuchando también ahí en Apodaca, la gente que está en su trabajo. Muy amable, muchas gracias en este día 26 de octubre. La verdad, estamos aquí contentos. Gracias por acompañarnos. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Recuerde qué rápido se está pasando el tiempo. El tiempo nos está consumiendo. ¿No cree usted? Enchúfate al programa más escalofriante de México. Noches del Más Allá. Y desde entonces nadie habita esa casa porque dicen vestido que sigue negro y con su rostro, pues, desfigurado.
noches ya no serán las mismas. Relatos, investigaciones y todo lo relacionado en el mundo de lo paranormal. Noches del más allá. 10 de la noche por La Invasora 99.7. Si vas manejando, no voltees al retrovisor. Puede que alguien te acompañe sin que lo sepas. Noches del más allá. Estamos de regreso. Ya estamos de regreso. Muchas gracias. Vamos a continuar invitando a la gente que está aquí con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Alguien que quiera compartir alguna experiencia, algo paranormal que haya vivido en la Casa de los Tubos, algo que le hayan platicado, también para que nos lo comente. Si gusta levantar la mano, hay una persona adelante. Ahí está otra, mi querido Mike, acá está el micrófono. Si es tan amable para que se acerque por ahí. Si quiere, no se mueva para que no batalle. Muchas gracias a la gente que quiera compartir alguna historia, alguna vivencia que le haya sucedido en la Casa de los Tubos, muy interesante, que quiera compartirla con nosotros. O alguna pregunta también que tengan ustedes para nuestros panelistas, con toda confianza, para nuestro investigador Pedro Garza, para el señor Alfonso Vigil, para el profe Leo también, Arnulfo Vigil, perdón. Vamos con nuestro amigo de cuadros. Estamos teniendo problemas ahí con el audio. Bueno, pásale por acá, amigo, si eres nomás, déjame acercar un poco para que no batalles. Adelante, buenas noches. Sí, alcanza, sí. Adelante, ¿cuál es tu nombre? Eduardo Cortés. Eduardo, bienvenido, Eduardo, muchas gracias. ¿De qué colonia nos acompañas? De Cumbre Segundo. Cumbre Segundo Sector, muchas gracias por estar con nosotros. Platícanos qué experiencia que has vivido en la Casa de los Tubos. ¿Fuiste tú o qué es lo que sucedió? Sí, pues fuimos varias razas, estábamos en una fiesta en esa colonia y estábamos puros amigos y ya era tarde y pues ahí en la borrachera, vamos a la casa y ya nos fuimos para allá. Estaba toda cerrada, pero nos dimos cuenta que había una reja que estaba rota, o sea, alguien la rompió y ahí la levantamos y nos metimos. En teoría no nos debemos de meter, pero o sea, ahí andábamos, ¿no? Ya fue hace rato, de hecho, no había smartphone y así, o sea, los primeros celulares que traían así la linterna, pero bien, y un vato traía linterna, pero tenía que prender el video, o sea, tenía que grabar para que se prendiera la linterna. Entonces ya entramos y él iba al frente, ¿no? Porque él traía la linterna, y ahí vamos todos ahí bien, bien paniqueados. Estamos hablando más o menos de que unos 10 años, 12 años más. No tanto. No tanto tiempo, yo creo que unos 6 años, más o menos, pero bueno, total, ya estábamos ahí y en ningún momento íbamos con esa idea de que vamos a captar un sonido o una voz o algo, o sea, nada más íbamos de metiches para conocer la casa. Entonces entramos por abajo, o sea, uno llega y está como que un túnel que según es como la entrada. Nosotros entramos por la reja y llegamos a lo que es la cochera, que después se ve ahí como si fuera un ascensor, pero no tiene nada, pero se ve que es un ascensor y ya te lleva a la casa. Entonces nos metimos por un lado, ya llegas y está toda la espiral que te lleva a todos los cuartos y recorrimos toda la casa así normal, ¿no? O sea, sí se siente así como que, o sea, te da miedo, ¿no? Porque te noto un poco nervioso, un poco alterado, tranquilízate. No, pues que está toda la gente, pues me pone nervioso. Bueno, total, pues ya estábamos ahí y
recorrimos toda la casa y todo, sí se sentía así como que el nervio. Pero a mí me daba más nervio que que llegara la policía y nos trepara, porque pues, era invadir propiedad privada. Total, estamos ahí entre platicando y no, y empiezan a decir, no, imagínate que se nos aparezca una niña, o imagínate que nos aparezca no sé qué. Y luego yo, para esto íbamos puros hombres, y digo yo, no, imagínate que se nos aparezca la chota, güey. Y ya no dijimos nada más, y seguimos la plática. Total, después ya se, nos fuimos y todo. Eso fue un viernes o un sábado, algo así. Total, nos juntamos al siguiente día, ahí la misma raza, y nos dice un amigo, el del celular, de que, oiga, no saben qué pasó. Escuché puse el video nada más ahí para, porque no se veía nada, la verdad. Pero puse el video y lo estaba escuchando, y exactamente en la parte donde estábamos platicando, que estábamos diciendo, no, que se nos aparezca algo, que no sé qué, y llevamos puros hombres, y yo digo, que se nos aparezca la chota, y se escucha una voz claramente de mujer burlándose, que dice, sí, la chota. Impresionante. Sí, o sea, sí, estuvo muy paniqueante. O sea, igual y no sé si me vayan a creer, pues no me importa, sinceramente, sin ofender, pero yo me asusté. Es tu experiencia, es tu vivencia ahí en la casa de los tubos, el público aquí te apoya, y la verdad, pues tú, en lo particular, tú ya estando ahí, ¿qué sentiste estando ahí? Aparte del relajo, aparte del que a ver qué pasa, a ver qué vemos, ¿tú qué sentiste en ese momento? Pues yo creo que se siente un aire muy raro, porque es una casa súper, o sea, nada que ver con algo normal. O sea, simplemente que no haya habitaciones comunes así cerradas, está muy raro. O sea, se ve, no sé, yo me imaginaba, aquí igual y es la sala, o aquí igual y es otro cuarto. Y luego a mero arriba, cuando llegamos, nos encontramos así un chorro de grafitis de, pues de 666 y cosas así, pues como que del diablo, y botes de resistol, y así que no, ya, vámonos, o sea, porque aquí se mete a entrarle a la loquera, yo qué sé. Total, ya nos vamos. Y ya fue pues, al siguiente día cuando escuchamos esto. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por tu participación, y muy interesante, la verdad que sí. Y quieras o no, ya tú creías en esto o no creías. Ah, sí, o sea, sí me han pasado otras cosas, no ahí, o sea, en otras partes, pero sí, o sea, sí creo en eso totalmente. Por eso sí me asusté cuando lo escuché, y más cuando yo sabía que íbamos puros hombres y se escucha una voz de mujer. O sea, claramente no éramos nosotros. Efectivamente. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo, la gente de Cumbres. Gracias por acompañarnos. Vamos con otra persona. Sí. Adelante, Pedro. Pues es interesante. Ojalá haya más gente que tenga más historias, experiencias sobre la casa de los tubos. Y nos compartan también esas vivencias, porque yo pienso que habrá gente que crea, habrá gente que no crea, pero de algo estoy seguro, hay presencias en la casa de los tubos fantasmales que de una u otra manera cuidan este lugar, y pues que la gente nos comparta un poco de esas experiencias. Pedro, ¿tú crees que el espíritu del alma de la niña esté ahí todavía, se esté manifestando siempre? ¿Tú qué opinas? Muchas veces, Armando, personas que fallecen de esa manera no se dan cuenta que ya fallecieron, y algo extraño pasa después de la muerte. Yo pienso que tal vez ella se sigue manifestando porque tal vez algo quiera decir. Algo quiere decir, donde pues, impresionante la sorprende la muerte por ahí con esa caída. ¿Y esto fue alrededor de qué año más o menos, recuerdas? Bueno, ya tiene, fue hace algunos años, no recuerdo muy bien, pero fue muy sonado esto, y mucha gente se animó a ir a investigar, a grabar, y pues son tantas las historias que se cuentan reales de la famosa Casa de los Tubos. Impresionante. Fue en los años 70. ¿Años 70? En los años 70, en la década finales de cuando empezaron a construir la casa. El arquitecto de apellido Ayala, Ernesto Ayala, y el papá de apellido Elizondo, se hicieron ¿De qué murió el arquitecto Ayala? ¿No? Él, al ver el esfuerzo inútil que había hecho para complacer a su hija, para facilitarle las cosas, cayó en el alcoholismo y murió a consecuencia de eso. Impresionante. Como su mamá murió también de la misma tristeza. Así es, ¿no? Así es, de la mamá pues se fue consumiendo
de lo que hoy llaman depresión, y la señora pues murió también por esa pena que los embargaba, ¿verdad? Pero sí puede ser posible en cuanto que los espíritus que aún no encuentran salida o más bien entrada a otra dimensión se manifiestan. Y yo estoy seguro que aquí entre los asistentes al muchos o algunos han de haber percibido, los espíritus se manifiestan a través de tres instancias. Una, que de repente estamos sentados y volteamos así como que algo pasó, eso es un espíritu. Otro, a través de que se empieza a sentir olores muy raros que no son acostumbrados en esa casa. Y tres, que a veces se siente la sensación de escalofrío. Así es, quien haya sentido esas tres situaciones está ante la presencia o ha estado ante la presencia de un espíritu. A mí a veces me ha sucedido de que estoy en la computadora o algo y de repente siento que algo como que corre por un lado y volteo inmediato y obvio no hay nada, ¿no? Así es. Esa es la presencia. Es la presencia de alguien que quiere decir algo, no ha podido hacerlo y se manifiesta a través de ruidos. Por eso muchas veces en las noches se escuchan ruidos en un lugar en donde no pueden escucharse ruidos. Platos que se caen o rechinar de puertas son avisos que te está dando ese espíritu. Y también al revés, se manifiestan en personas que quieren estar en una parte y no pueden estar, o que están en una parte y no quieren estar ahí. Quiere decir que alguien los está llamando de otra manera porque puede suceder algo. Efectivamente, nos comentaba una persona aquí en el programa, nuestro amigo que mandó un inbox, donde él trabaja cerca de la casa de los tubos, y nos enviaba unas imágenes, Pedro, señor Vigil, ustedes que son los expertos, nos envía unas imágenes, nos dice: Armando, estoy cerca de la casa de los tubos, esta foto la acabo de tomar hace algunos momentos, y se veían unos destellos de luz, se veía como si fuera un foco encendido en la casa de los tubos, cuando en realidad no hay ni iluminación ni cableado, ¿no? Entonces estaba sorprendido, nos lo compartió en nuestro Facebook, de hecho lo publicamos también, y pues nos sorprendió mucho. ¿Crees que se pueda manifestar de esa manera también? Efectivamente, Armando, pues ahora con la tecnología puedes grabar, captar entidades fantasmales, tanto en celulares, tanto en cámara de video, y pues sí, se da el fenómeno, muchas veces se llegan a manifestar, y bueno, pues es lo que sucede dentro de estos fenómenos paranormales. Excelente, muy bien, vamos con otro testimonio, nuestro amigo, aquí está de este lado, pásale, amigo. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Cuál es su nombre? Everardo Luna. Everardo, ¿de qué colonia nos acompañas? En la colonia Santa Mónica, Juárez. Santa Mónica, Juárez. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Everardo, ¿qué experiencia has tenido tú en la casa de los tubos? Pues hace alrededor de 5 años y estaba en la prepa y era un día, hablando de eso. Hubo un grupo de amigos, entre 5 chavos y 4 chavos, nos decidimos ir a la casa de los tubos. Y pues ese día salimos temprano. Fuimos, primero investigamos ese primer día, fueron 3 días. Fuimos el primer día a investigar cómo estaba el rollo. Fueron 3 días seguidos. Ustedes iban, obvio, con la intención de encontrar algo, pero ¿a quién le llamaba más la atención? ¿Quién fue el que dijo, oye, pues vamos a ver qué es lo que vemos? ¿Todo le gustaba lo paranormal? Bueno, ahí nos ayudó un señor, un amigo, el papá de una amiga de nosotros, nos llevó a ese lugar. Yo no conocía, vivía cerca de ahí. Entonces, me di cuenta que fuimos una noche y llegamos y pues nomás vimos la casa. Y yo, de curioso, quise subir ahí entre la vereda y no me dejaron mis amigos. Dice, no, güey, bájate, mejor mañana venimos. Digo, no, vamos, no, no. Ok, bueno, al día siguiente ya nos decidimos, nos arreglamos todo. Ahora sí, vamos. Nos fuimos, entonces la primera noche no pasó nada, pasamos, no se vio nada, ok. Fue el día siguiente, ya entre alrededor de las 2 a 4 de la tarde,
fuimos, pasamos la vereda y pasamos una, se puede decir, una cerca. Entramos y vimos ahí unos tipo pozos, se puede decir, y ya nos metimos a la casa. Entonces ahí nos dijimos, vamos a agarrarnos de la mano, porque ahí iba una amiga que es satánica. Entonces, pues ahí anda. Entonces, bueno, más que nada lo hicieron para mantenerse juntos, ¿no? Porque también está, es como un tipo laberinto, ¿no? Exactamente. Entonces, pues empezamos a recorrer el lugar, empezamos a tomar fotografías y ahí nos encontramos, bueno, a mí me sorprendió, nunca me lo imaginaba que me iba a encontrar símbolos satánicos, por ejemplo, la estrella, etcétera. Nos fuimos caminando y ahí de cuenta que sentí yo un hueco en realidad. Me sentí muy, no muy presionado, sino que me sentí muy hueco. Entonces, de cuenta que me quedé callado, según mis amigos me dijeron que yo me había quedado callado. Y le seguimos caminando. Entonces pasó de que ya salimos, íbamos a agarrarnos de la mano, y me dice mi amigo con el que iba, me dice, güey, fíjate atrás. Y volteé y dije, chinga, pues qué, güey. No, güey, digo, no pasa nada. Así malas palabras porque estamos al aire. Digo, no, compa, digo, no pasa nada. No, sí, carnal, allá atrás. ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que se presenció? Él vio una niña que venía atrás de nosotros. Y ahí cuenta que me dice, no, pues viene la niña. Digo, ¿cuál niña? Viene una niña. Y volteo, no, pues no. Y él dice, viene una niña. Y que volteo y sí, venía una niña. Era impresionante, ¿eh? La verdad que sí. Y ahí en ese momento se retiraron de inmediato. Sí, retiramos porque teníamos miedo de que viniera la patrulla. Nos fuimos. Entonces pasó de que veníamos entre el camino hacia Eloy Cavazos. Me dice una compañera, oyes, algo te pasa. Digo, no me pasa nada. Dice, sí, algo te pasa. Así pasó. Al día siguiente, ellos me comentan que a una le salió, la que se había sentado al lado mío, le salió una bola entre el cuello. No sé a qué se debió. Y a otra me dijo que a medición de las 12, 1 de la mañana, a ella le tocó que se le apagó la computadora. Estaba conectada para ver el Facebook en ese entonces. Y se le apagó de repente. Y dice ella, oye, es que yo vi una persona en mi patio. Y yo, pues, ¿cómo? Dice, sí, yo vi una persona en mi patio. Y hasta ahí quedó. Y ya de ahí ya no volvimos ahí. Impresionante, muy amable, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, la gente de Juárez. Muchas gracias. Saluda a los panelistas. Pero todavía estás asustado, ¿verdad? Todavía estás asustado por eso. Tienes cara de asustado, mira, que te mire la gente. Sí, algo así, no te han curado de eso. Todavía sigues impresionado y eso está afectando tu vida diaria. Bueno. Pero necesitas hacer otro rito de sanación, como el que platicaba, necesitas un exorcismo. Para que se limpie, ¿no? Cumplir, porque incluso está delgado, está exacto, como ñango. Entonces, vamos a un corte, ¿me permite tantito? Vamos a un corte comercial, muchas gracias. A la gente que nos acompaña, gracias. Vamos a un corte a Cabina de la Invasora y ahorita regresamos a Noches del Más Allá en vivo desde el Parque España. Buenas noches. No voltees la ventana. Alguien te está observando. Noches del Más Allá. Noches del Más Allá. Ya regresamos. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos otro testimonio. Vamos a saludar a nuestro amigo. ¿Cómo estás? Adelante. Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Yo González. Yo, la verdad, muy contento. ¿De qué colonia nos acompañan? Centro de Monterrey. Centro de Monterrey, bienvenidos. El día de hoy, ¿qué es lo que nos quieren platicar? ¿Cuál es su nombre, perdón? Miguel Armendariz Alzano. Miguel, adelante, ¿qué es lo que nos quieren comentar yo? Pues hace como más o menos unas 2 semanas o 2 semanas y media fuimos y íbamos como unas 7, 8 personas. Desde que ya estamos adentro íbamos subiendo y íbamos grabando. De hecho, aquí traigo el video. Y ya de cuenta que a lo lejos se escucha un grito de una niña. Y bueno, yo me imagino que una niña, ahorita se los pongo si quieren. Ya estábamos todos arriba
Ya de cuenta que pues vamos grabando y diciendo cosas y así, y mostrando el panorama y todo ese rollo porque se ve muy bien. Y luego de cuenta que se escucha el grito y al momento que se escucha nos asustamos todos y nos salimos corriendo. Y de hecho una amiga se perdió, pues como está todo en círculo, se perdió y luego nos tuvimos que regresar otra vez a buscarla. Y bueno, la llevamos hasta el sótano, bueno, pues hay varios. Ya de cuenta que pues escuchó mucho el grito, mira, así que déjamelo poner. Aquí tienes el audio. Es el video, pero vamos a proyectar el audio de lo que escucha. Hey, oye, la verdad soy muy claro, ¿lo puedes volver a repetir? Póngale mucha atención, se escucha muy, muy claro. Impresionante, se oye demasiado claro, ¿eh? De hecho, ayer también fuimos, bueno, pasamos por ahí y nos metimos por la vereda de la parte de atrás y... poquito de problemas, no se mueve a su lugar. Tengo problemas aquí con la iluminación. Permanezca en su lugar, por favor. De hecho, en cabina también nos ha pasado lo mismo, se ha ido la iluminación. Vamos a continuar. Sí. Quiero correr un poquito para acá, por favor. Adelante. Le comentaba que de hecho ayer también subimos por la parte de atrás y de hecho ya la están tumbando, ya no se puede subir. Bueno, hay unas escaleras de madera, pero ya la están tumbando, ya no puede entrar uno a acceder más que nada adentro. Y ya casi está toda caída y tiene hasta cosas de madera así para que no se caiga la parte de arriba y todo ese rollo. O sea, ya no está igual. Sí, hemos ido varias, como unas 5 o 6 veces máximo. Y también tenemos otro video, pero no lo tenemos ahorita en la mano. Y una vez también de que se escuchaban que se arrastraban cosas. Pero pues esa vez no grabamos ni nada. Pero sí nos han asustado unas 3 veces. De las 5 que hemos ido, unas 3 veces, sí. Está pesado el ambiente. Al momento que entras se siente pues la vibra así de que... pues no muy normal, ¿sí me entiendes? O sea, al momento que entra. Y... sí espantan, la verdad, para la gente que no cree ese rollo, sí. Bueno, de hecho ya no pueden ir ahorita porque ya la están tumbando, pero sí, antes se podía. Ya. ¿Puedes poner otra vez nuevamente el audio para escucharlo? Escucha a lo lejos, así que alguien grita y cuando nos asustamos todos y ya corrimos. Y ese rollo. ¿Y qué le pasó a tu amiga que se perdió? ¿Haber sido más impresionante para ella? Pues sí, pues se quedó sola. De hecho, al momento que corrió, pues no supo para dónde y se fue hasta el sótano. Y ya volvimos a entrar todos y ya la encontramos en el sótano llorando y ese rollo. O sea, pues con chorro, ¿sí me entiendes? Pues al momento que grita, pues otra, o sea, alguien que no sabemos que somos nosotros, pues nos asustamos y corrimos. ¿Y está bien ahorita? Sí, ¿se encuentra bien? Sí, se encuentra bien y todo ese rollo, sí. De hecho, mira, ahí está ayer que fuimos, ya cómo está. Sí, es que ayer fuimos en la noche y... ¿Ayer precisamente fueron? Sí, sí. Ayer en la noche y vimos, bueno, nos subimos hasta mero arriba, hasta el último tubo de la casa y yo tomé una foto y se veía como que una sombra agarrando una escalera, mire. Bueno, esas... ¿Una persona? ¿No era ningún amigo de ustedes ni nada? No es ningún amigo de... La escalera estaba tirada ahí y se veía como que eso negro y yo tomé la foto esta. Al momento del flash, sí. ¿Lo ves y se ve la imagen así? Ajá, sí, cuando tomé la foto se vio así. Bueno, yo pienso que ahí sí ha de haber sido que alguien que andaba adentro, porque no... O sea, al momento yo puedo ir y puede haber más gente adentro. Yo pienso que ahí era otra persona que estaba ahí. Y de hecho, hay latas de cerveza, está toda grafiteada, ropa, aerosoles y todo ese rollo está ahí en la casa. A ver si puedes compartirla en nuestro Facebook, Noches del Más Allá,
la imagen esta para publicarla el día de mañana. Muy interesante, y pues la verdad agradeciéndoles su participación. Mire, y aquí se puede ver que la casa ya está medio tumbada de aquí, ya no se puede pasar, por eso está la escalera esta aquí, y así ya están puras varillas de las máquinas esas que no sé cómo se llaman, las que tumban todo. Ya está prácticamente en las últimas, ¿no? Sí, ya. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muy agradecidos. ¿De dónde nos acompañan, dice? Desde el centro de Monterrey. El centro, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un aplauso para ellos por su participación. Muy amable el video, también está impresionante el grito. Ahí, pues, señor Vigil, me imagino, como dice usted, la chica se ha quedado súper sorprendida, ¿no? Sí, ella debe tener problemas donde, imagínate, en la oscuridad, sola, terrible ha de haber sido para ella. Y ahí necesariamente ella tiene que hacerse una cura que no solamente de mal de susto, sino volver a estructurar su espíritu para que sea sana y no pueda evitar que otras presencias paranormales se puedan meter en su espíritu, porque cuando una persona está asustada pueden ir otros a posesionarse de ese cuerpo. Bueno, sí, iba a más que nada a hacer un comentario. Miren, muchas veces cuando las personas acuden a lugares donde hay este tipo de energías negativas, hay una mezcla de energías, no nada más lo que son los cuerpos fríos, la personalidad de las personas que ahí fallecieron, la niña en este caso, y creo que un niño, decía usted, maestro, por ahí. Así es. Y una dama, creo que también falleció. Pero ahí. No hay murió a consecuencia de a eso. A consecuencia de eso, pero los que fallecieron ahí fue un niño y la niña. Sí, dicen dos albañiles, pero no. Esos albañiles se accidentaron, quedaron mal, pero médicamente se compusieron, pero jamás pudieron hablar. Bueno. Quedaron mudos. Es a lo que yo me quería referir, que sucede lo siguiente: cuando ya posteriormente se agarra como un centro de gravedad negro, por decirlo, la gente va y hace rituales, entonces ahí ya baja entidades demoníacas, ¿verdad? Y era ahorita que usted decía, a veces se perciben malos olores. Así es. ¿Verdad? Y hay una pesadez tremenda ahí en esos lugares. Y entra alguien con curiosidad o un investigador que a veces no va bien preparado, y toda esa energía negativa nosotros la absorbemos. Así es. Si simplemente con el hecho que ponemos a veces el ejemplo, pasamos así en el centro de la ciudad, mal ejemplo, pero es la verdad, que huele muy mal ahí en los drenajes. Sí. Principalmente en la noche. A veces no se soporta, o sea, te dan ganas de vomitar o de no sé qué hacer. ¿Verdad? Entonces todos esos que le dicen radicales libres son átomos muy pesados. Por eso las personas en un momento dado no se dan cuenta, y esa energía negativa, esos átomos de tanta pesadez penetran al cuerpo y ya no se puede salir. Así entonces es. Lo van enfermando y hasta que termina con la vida. Así y, es. Y ¿cómo? Vienen consecuencias a veces de enfermedades del estómago. Los médicos lo confunden con una infección estomacal. Pero la apariencia de las personas es a veces las ojeras, ¿verdad? También se ponen muy demasiado delgados. Pérdida de peso. Pérdida de sí. Falta de sueño, claro. No puedan dormir bien. Y otra de las cosas que decíamos ahorita, hay personas que quedan mudos de tanta impresión, porque es como la energía te colapsa, ¿verdad? Es un choque energético del exterior contra el interior. Es como el ejemplo, cuando una mujer, por ejemplo, hace un coraje con los hijos, que casi por lo general así es, y la llevas con el doctor y se le revuelven hasta los intestinos. Así y luego llega y le dice el doctor, lo primero, dice, usted hizo un coraje, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque es una energía exterior que penetra el interior y te colapsa. Uh-huh. Entonces, por eso muchas personas no pueden hablar, pero porque esa misma energía está dentro, es como un virus que está dentro. Y sí se necesita hacerle, más que nada, una buena limpieza. Así es. Una buena limpieza, ahí ya estaríamos hablando no nada más de un huevo,
o una planta, sino que inclusive utilizar instrumentos como el azufre, pero el azufre el medicinal. Efectivamente. Porque hay azufre que es el que la gente dice, aquí huele a azufre, como diciendo huele a demonio, huele mal, ¿verdad? Pero hay azufre medicinal, ¿verdad? Que inclusive ayuda a la salud de los seres humanos. Inclusive mucha gente nos los tomamos sin darnos cuenta, ¿eh? Se conoce en el mundo de los suplementos alimenticios como el MSM, metilsufenilmetano, que no es más que el azufre que inclusive te depura el cuerpo interiormente de las personas que tienen mucha podredumbre en el estómago por consecuencia de la acumulación y el estreñimiento. Pero sí es importante que las personas sepan que en esos lugares se pueden ir, así como se pueden llevar una presencia, se pueden llevar una enfermedad de toda la energía negativa que puede haber en ese lugar. Efectivamente, así es. ¿Pasó? Muchas gracias, profe. No es la porra, digo, la que grita. Sí. Muchas gracias. Vamos a continuar. Tenemos un corte comercial en cabina. Vamos a un corte comercial. Y ahorita regresamos aquí en Noches del Más Allá, desde el Parque España, aquí en la ciudad de Monterrey. Adelante, cabina. Donde estés, en cualquier parte del mundo, rompe el silencio. Comunícate o escríbenos en Facebook a La Invasora 99.7 o a los teléfonos 83-44-0704 y 83-42-3997. Noches del Más Allá. El programa más escalofriante de la radio. Seres del inframundo que te acompañan. ¿Dónde vas? ¿Por dónde vas? Noches del Más Allá. Por La Invasora 99.7. Vamos a continuar. Muchas gracias, ya estamos nuevamente al aire desde el Parque España. Mitos y leyendas el día de hoy. Vamos a hablar a nuestro amigo el señor Marroquín. Señor, ¿cómo está? Buenas noches. También usted de la gente de aquí del BAM, del barrio antiguo Monterrey. Platíquenos algo de energías, de presencias que hay sobre la Casa de los Tubos. Bueno, muchos testimonios han mencionado de las energías que se encuentran ahí. Son energías fantasmales, son seres espirituales que no han podido avanzar hacia el otro nivel porque murieron de una manera trágica, y los niños, la niña y el niño que murieron muy trágicamente, pues tenían mucha vida por delante. Entonces no saben ellos que murieron, por eso siguen ahí en esa casa. Por eso es importante que pues vayan y le hagan algún exorcismo y puedan ayudar a estos niños, sus espíritus que todavía están vagando. Y el de la mamá tampoco se ha podido ir porque está esperando a su niña. Entonces es importante, por eso la gente que va siente la presencia, porque son energías espirituales que ahí están, no se han podido ir, no han podido avanzar hacia el cielo o hacia donde tengan que ir después de la muerte, y ahí están vagando, ahí están hasta que alguien vaya y las libere. Excelente, muchas gracias. Señor Marroquín también aquí participando con nosotros. Profe, la verdad, las energías están muy fuertes. ¿Cómo tiene también la atracción para que la gente acuda a la Casa de los Tubos? Hay mucha gente que ha ido, la mayoría de la gente ha ido a visitarla. ¿Usted cree que ahí, al momento de estar en la Casa de los Tubos, al irse a su casa ya se llevan ahí algo de energía, se llevan algo de negatividad con ellos? ¿Es recomendable que vayan o que no vayan? Sí, bueno, lo que pasa es que, mira, por ejemplo, toda la gente que nos acompaña, pues le gusta esto, por eso están aquí, y lamentablemente la curiosidad, dicen que mató al gato, ¿no? Nos encanta a veces, como nuestro amigo Mike, que,
que él ha ido, ha estado ahí solo, a ver si ahorita nos platica la experiencia que tiene él, porque es formidable. Y obviamente que, pues mira, al ser humano, tú le puedes recomendar algo, pero somos bien cabezones, Armando. O sea, la verdad, somos tercos, nos encanta la adrenalina, nos encanta el misterio y todo eso. Y bueno, no lo puedes evitar. Pero sí es bueno que una vez que ya están ahí, ¿verdad? Lleguen a de perdido a su casa y se den una barridita con un huevo. Estamos hablando de una barridita simple, para una energía simple. Porque ya cuando hablamos de miren, se pueden haber hecho rituales, pueden haber asistido energías muy poderosas, demonios, hay satánicos que hacen un ritual y tienen la presencia de su jefe. Y ahí impregnan el medio ambiente se puede decir que es un centro de gravedad negro. Y tú llegas ahí, pues obviamente que es como cuando estás en un lugar en donde alguien fuma mucho, te metes por ejemplo a un antro y tú no fumas y sales todo lleno de apestando, llegas a la casa y fumaste, no, estuve ahí en tal lugar. A veces a los hombres por eso nos descubren de que anduvimos en algún lugar por el olor a cigarro. Sí, sí. Bueno, los que van, ¿verdad? Entonces, es cierto, ¿no, Armando? Que así como te traes el olor al cigarro, imagínate el ejemplo de que te traes toda la negatividad que hay en algunos lugares. Entonces, en ese lugar hay muchas larvas que luego en la casa resultan que nos rasguñan, nos asustan, nos aterrorizan, y a veces no es que un demonio que anda por ahí, no, son parásitos. Larvas astrales que nosotros mismos a veces nos las traemos de donde vamos a los lugares. Pero sí, para eso es importante darse una buena depuración, una buena limpiada, que vamos a limpiar nuestra aura o lo que es nuestro cuerpo vital, que es lo que estamos haciendo realmente cuando hacemos la limpia. O sea, limpiamos el cuerpo vital, que es la parte superior del cuerpo físico. O sea, cualquier persona, antes de enfermarse, la energía o la contaminación primero llega a el aura. El aura es muy común que todo el mundo oímos de eso, pero nunca vimos del cuerpo vital. Bueno, es lo mismo. Entonces, se contamina primero el cuerpo vital y luego la proyecta la enfermedad al cuerpo físico. Es por eso que muchas personas dan testimonio que dicen, oiga, yo me sentía muy mal, una pesadez, muy mala suerte, muchas situaciones a veces muy difíciles que las personas traen, y obviamente, ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿De qué lado están apuntando? ¿Para qué lado? ¿Qué está sucediendo? La gente está apuntando para una parte del parque, nos sorprendieron porque empezaron a gritar de momento, y están gritando, por ahí unas personas están volteando hacia a una parte del parque, está todo oscuro totalmente, pero dicen que algo vieron, están gritando que se acaba de ver la niña, están diciendo por ahí, la gente está observando para un lado y para otro, están, la verdad, sorprendidos, nos hacemos para este lado. Está impresionante. La gente que está escuchando en casa, está el parque totalmente apagado. Y no vemos, estamos por ahí observando. La gente está gritando también. Dicen que por ahí ven la presencia de la niña. Está gritando la gente. Señor Marroquín, la gente está asustada. La gente está asustada porque por ahí dicen que ven algo, ¿no? Entonces no se ve por ahí bien, pero parece una niña en una silla de ruedas que va pasando allá por atrás en el parque. Pero bueno, como psicólogo también quiero decirles que hay muchos problemas emocionales, muchos problemas psicológicos para la gente que le gustan estas emociones y no están preparados mentalmente y se meten a una casa como esta, como es, dice aquí el compañero, una casa que está impregnada de lo negativo, de lo negro, de la magia negra. Entonces pueden recibir muchos problemas emocionales que los van a estar perturbando durante mucho tiempo en su vida. Muy bien, muchas gracias, señor Marroquín. Vamos a ver unas imágenes que tenemos preparados, ¿verdad? Platíquenme un poquito de esto.
Bueno, aquí una nuestra compañera de prensa, Claudia Martínez, tomó unas imágenes ahorita la gente y vamos a ver cómo en algunos lados se ven algunos círculos muy raros. Ahorita vamos a presentar las imágenes para que ustedes vean lo que se acaba de tomar ahorita. Y también tenemos unas imágenes del interior de la Casa de los Tubos. Unas imágenes también que nos proyecta nuestro amigo el señor Marroquín, aquí para que usted las observe de la gente de prensa aquí en el municipio. Unas fotografías impresionantes y además traemos también otras fotografías del equipo de investigación que tomó nuestro amigo Mike González. Ahorita vamos a verlas también, que ya las hemos compartido algunas en nuestro Facebook, pero ahorita las vamos a observar. Vamos a poner mucha atención en la imagen, en la pantalla, porque estas fotografías fueron tomadas recientemente de la Casa de los Tubos. ¿Fue el día de hoy? ¿Se lo tomaron el día de hoy? ¿Sí? La señorita Claudia, ¿dónde se encuentra? Pásenle, por favor. Venga, por favor, para que nos platique un poco de esto que vivió usted ahí en la Casa de los Tubos. Estas fotografías son de ahorita, me las tomaron aquí en el parque entre la gente y se alcanza a ver mucha presencia. Pedro Garza, si eres tan amable, Pedro, para que nos interpretes más que nada esta imagen, las presencias por ahí que se ven por la parte alta de nosotros aquí en el parque. ¿Sigues un poquito para acá? Bueno, pues ahí prácticamente se ven esas energías fantasmales llamadas orbs, que muchas veces se manifiestan cuando se toman ese tipo de fotografías, y se dice que son pequeños espíritus que rondan en lugares donde hay alguna historia o hay alguna leyenda aquí en Monterrey. Ahí está, bueno, vamos a la siguiente imagen. Or, se le llama Or. Sí. Ahí, bueno, claramente podemos ver un orbs en la parte de arriba, pues muy, muy visible. Tal vez ahorita, en estos momentos, no estemos solos, tal vez alguien más del más allá esté aquí con nosotros, Armando. Así es, vamos a la siguiente imagen. Estas imágenes fueron tomadas en este momento durante la conferencia y las estamos proyectando porque ya al analizarlas, por ahí la cámara tiene hay varias presencias, varios orbs que están en el ambiente, el cual vienen por ahí, claramente los alcanza a identificar. Vamos a la siguiente foto. Ahí está. Ahí se siguen viendo todavía se siguen manifestando los orbs. Y pues la verdad, Pedro, sí, como comentas, es algo que pues prácticamente aquí en esta noche también al estarlo platicando, señor Vigil, al estar platicando, al estar moviendo, como que los espíritus, las almas se manifiestan o se juntan aquí porque están hablando de ellas, ¿no? Así es, pero esas no llegan solas, o que fueron, alguien las trajo de aquí, alguien que está aquí entre el público trae a esos espíritus pegados a ellos, por eso se hicieron presentes aquí. Generalmente esas personas están distraídas, están en otra cosa, pero están aquí, y a la vez el espíritu es el que está accionando en ellas por alguna cuestión de su vida que les haya pasado, y en ese sentido ellos influyen y se hacen invisibles. Fue lo que al principio dije, que detectaba varias presencias aquí dentro de la gente que nos acompaña. Aquí está una de ellas, nomás que ya se fue. Ella se le alcanzó a notar así algunas presencias. Así es. Sí. Y eso generalmente sucede no solamente por el conjuro de que se hable, sino que esa misma persona la lleva incluso a fiestas, a reuniones, y van con ella y en un momento determinado cobran su independencia y andan por ahí, por ese lugar. Por eso muchas veces también dentro de una fiesta platican, oye, me pasó algo raro. Quiere decir que vislumbró
esa presencia, esa energía que anda ahí. Y esa persona que los trae, que los ha convocado, que son varias aquí, deben de hacer algo para que ese espíritu que quiere hablar a través de ellos, pues descanse en paz. Y la persona portadora, se llaman portadoras también, porque no vive a gusto. Perfecto, muchas gracias. Vamos a continuar con la otra serie de imágenes. De una buena vez, imágenes de nuestro equipo de investigación. Nuestro amigo Mike González, si eres tan amable, Mike, de pasar aquí con nosotros, por favor. Ahí tienes el micrófono. Mike tomó esa fotografía directamente en la casa de los tubos. ¿Hace cuánto tiempo, Mike, más o menos? Mira, Armando, la primera vez que fui nos tocó con una estación hermana en el programa de Planeta Místico. Estas son de hace alrededor de 3 años. 3 años. Que son las primeras que tomamos ahí. Y ahí luego, está. Cuando iniciamos el programa de Noches del Más Allá, fue el primer sitio que visitamos. Fue el primer sitio donde fuimos, a la casa de los tubos. Si puede ir corriendo, señor Marroquín, por favor, las imágenes. Ahí está, ¿es la entrada principal esa? Sí, es la entrada que da por la entrada de, ¿cómo se llama? De un tubo. Porque hay otras entradas donde está con reja y todo, que la tienes que levantar. ¿Y esa es directo, entras directo? Sí, así es, entras directo al sótano. Hay también otra fotografía, también se alcanzan a ver las orbs, la manifestación, ¿no? Sí, es que orbs casi salieron en todas las fotografías. Unas más y otras menos, de hecho hay unas que se ven bien borrosas por lo mismo. Donde está toda la energía, ¿no, Pedro? Toda la energía ahí en la casa de los tubos. Ahí están las imágenes, las puede ver. Donde está pues, toda la concentración de energía mala y buena, ¿no, profe, también? Sí, bueno, pues no creo que buena, porque ahí realmente, como te digo, ya hicieron un centro de gravedad ahí negativo y por eso la gente siente esa pesadez, siente las presencias. Gente que va y le duele la cabeza, ¿no? Hay que hacer una aclaración, por decir, si tú depuras ese lugar y haces un exorcismo, se van ahí las energías negativas, las que la gente ha ido a invocar y a llamar, ¿verdad? Pero la personalidad de la niña quizá en ese momento ya no se manifieste, pero es probable que con el tiempo se siga ella nada más, y el niño que fallecieron ahí se van a seguir viendo, porque ellas no son entidades, o sea, ellos tampoco son energías negativas. Eso se van diluyendo con el tiempo, ¿verdad? Obviamente, no, la persona que llega ahí, si tiene sensibilidad, júralo que va a observar Pueden ser años y años en diluirse. Pueden tardar muchos años. Por lo general es el tiempo en que los huesos se empiezan a destruir, a deshacer por completo. Excelente. Muy bien, ahí alcanzamos a ver ahí una imagen, está ahí encerrado en un círculo, Mike, ¿qué es lo que vemos? Mira, es que la fotografía anterior, estas son de diferencia de un segundo de una foto a otra. En la primera se ve como una especie de fuego ahí atrás que está encerrado, y en la siguiente ya no aparece. Por eso está marcado ahí. Eso fue cuestión de 2-3 segundos. Sí, o sea, estuve tomando las fotos así seguidas. Ahí se ve como una flama, como fuego, sí, exactamente, sí, como sí. Que sale de la mochila. Y sí, en la siguiente foto no hay nada. Ahí está, mira, ahí no hay nada. Ahí no aparece nada. Impresionante, vamos con la siguiente. Pero también déjame decir, bueno, mira, esta es la... Antes. Adelante, ¿qué quieres comentar de esa? Es que esta casa ha sido visitada ya muchas veces. Los símbolos que están ahí son símbolos angelicales, como que han ido grupos religiosos a tratar de curar la casa. En todos los muros están los símbolos esos religiosos. Ajá. Y aún así no han logrado quitar las ánimas que hay ahí. Vamos a presentar otra fotografía. Esta fotografía, si la observa usted bien, fue tomada ahí en la casa de los tubos por May. Son compañeras de radio de la estación hermana, que en ese tiempo también tenía un programa así. Pero si usted observa muy bien, analice la sombra de cada una de las personas. Analice la sombra. Póngale mucha atención a la sombra, se ve impresionante. Eso es lo que hemos por ahí adquirido en una de las visitas en la casa de los tubos. Ahí está una sombra impresionante en forma
nos comentaban, la publicamos a nuestro Facebook en el programa Noches del Más Allá, y nos comentaba la gente que se ve una sombra de una bruja, que se ve la sombra de la Santísima Muerte. Usted juzgue, usted mírela, prácticamente sea impresionante. Lo que nos asombra también es de que si observa la imagen de la persona de rojo, se ve sobre la pared, pero la imagen de la persona de blanco, lo que nos asombra es de que se está reflejando sobre la ventana, cuando no debería de verse nada en ese lado. Y ahí lo puede observar. Además no tiene por qué haber sombras. No tiene por qué haber sombra. No está dando el sol ni nada de eso. Exactamente, no, pero con el resplandor de la luz de la lámpara es lo que marca ella. Lo que sí se nos hace raro es de que por qué se pone la sombra si es una ventana, no puede replicarse. Y ahí las sombras no corresponden a la figura antropomórfica de las personas. Se ven más delgadas, más estilizadas que ellas. Muy bien, ahí están unas imágenes que queríamos compartir con ustedes. Muchas gracias, un aplauso a nuestro amigo Mike González del programa Noche del Más Allá, también ahí nos apoya. Él, la verdad, siempre le gusta mucho cuando vamos a investigaciones andar tomando fotografías. Él solo más alejado y ha captado estas imágenes, la verdad, impresionantes. Muchas gracias. Y vamos a continuar. Tenemos un corte comercial en cabina y ahorita regresamos con más aquí en Noches del Más Allá, en vivo desde el Parque España, en Los Jardines, el día de hoy, en esto que es Mitos y Leyendas en Monterrey. Adelante, corte y volvemos. Hora 99.7. Noches del Más Allá. Por la Invasora 99.7. Estamos de regreso, gracias por acompañarnos, toda la gente, gracias por estarse también desvelando con nosotros aquí en el Parque España, en Los Jardines. Gracias a toda la gente del municipio de Monterrey por la invitación, por supuesto pendientes del programa de 10 a 12 de la noche todos los días a través de la Invasora 99.7 FM. Notas allá. Muchas gracias por estar siempre sintonizando la Invasora 99.7 FM. Vamos a continuar, nuestro amigo Pedro. Vamos a déjame que recorra un poquito para acá, para que, pues, más que nada, también nos platiques. Ya tú tienes ya mucho tiempo en lo que es la investigación, ya has ido varias veces a la casa de los tubos, y tú crees que la presencia o bueno, más que nada la casa se vaya a destruir, que vaya a pasar algo con ella. La casa de los tubos, Armando, va a tener un cambio muy muy diferente, pero tendrá su esencia. Pero de algo estoy seguro, Armando, a pesar de que ahorita la están, pues, prácticamente demoliendo una parte para remodelarla. Las entidades, las presencias que cuidan y de una u otra manera alejan a las personas, seguirán arraigadas, y no dudo que seguirán asustando a la gente. Y pues bueno, seguiremos en contacto, pues, para saber más sobre este lugar de la Casa de los Tubos. Y bueno, pues también aprovechando, invitarle a la gente, Armando, ojalá nos acompañes el próximo 31 de octubre, el lunes, ahí en el Teatro Sara García de Guadalupe. A las 8 tenemos por ahí una conferencia muy interesante, ojalá nos acompañes. Perfecto, muchas gracias. Claro que sí, Pedro. Por ahí damos la vuelta. Señor Vigil,
algo que quiera por ahí agregar ahorita que nos comentaba fuera del aire, adelante. Sí, aquí el compañero tiene mucha razón cuando habla de energías negativas, pero hay que pensar también en las energías positivas. Generalmente se asocian los aparecidos con algo terrorífico, pero también pueden ser algo angelical, una energía positiva que se está manifestando. En este caso, la niña, pues es una niña, no creo que haya sido una mujer pecadora, que haya hecho mal a los demás, etcétera. Ella está buscando reposo y quiere manifestarse, y nosotros reaccionamos con miedo. A eso se suma que realmente hay personas malintencionadas, personas malas, que creen en lo negativo, en el demonio, en las fuerzas oscuras de la maldad, y son los que convocan a estos seres que lidian con los seres espirituales buenos. Es la lucha que hay siempre entre los ángeles y los demonios, porque así como vemos fuerzas negativas, muchas personas también han visto ángeles que los protegen, que los ayudan, que les sucede algo que deseaban y no había sucedido y luego les ocurre, o al revés, que de pronto están en peligro y se salvan. Quiere decir de la presencia de un ángel, de una energía positiva que esas mismas personas convocan, porque son personas sin malas intenciones. Claro que hay también rituales negros, diabólicos, donde se convocan las fuerzas del mal, como generalmente sucede en estas casas de que hay varias en Monterrey. Efectivamente. Vamos a invitar a alguna persona que tenga alguna pregunta para nuestros panelistas. Con toda confianza, alguna pregunta que tengan, prácticamente ya para pues despedir el programa en radio. ¿Alguna pregunta que tengan? Algo para nuestros panelistas, con toda confianza, que levante la mano, que no les dé pena. Sí, adelante. Sí, es tan amable. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, ¿cuál es su nombre? Cintia. Adelante. Mencionó que había personas aquí en el público que tienen como presencias. Se le nota una presencia que traen ellas adjuntas a su ser. Aunque las personas no crean en eso, como quiera usted puede notarlo. Así es. ¿Y? ¿Tú no crees en eso? ¿No te ha pasado nada paranormal? No, para nada. Sí, así es. Eso se hace presente aún en contra de la voluntad de las personas, no solamente porque la concita. Y hay muchas situaciones en donde eso se manifiesta. Por ejemplo, que de repente uno dice, vivió un momento que ya lo vivió y que dice, esto ya me había pasado. Quiere decir que hay en ese momento una presencia que puede ser estable o puede no serlo. Gracias. Sí. Muchas gracias, Cintia. Muy amable por tu pregunta. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Adelante. ¿Ah, sí? Adelante, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Lady. Lady, adelante. Quería saber qué significa que se te aparezcan los muertos o que se te manifieste. ¿Usted se le ha manifestado, pero alguien conocido o...? Sí, conocido. ¿Y ya tiene mucho fallecido? Sí, poquito. Falleció. ¿Cómo? Automovilístico. Falleció en un accidente automovilístico. ¿Cómo lo ve usted? Se me reflejó en un sombrero. En un sombrero. Perfecto. Adelante, profe. Ahí la manifestación, el encargado. Bueno, pues es lo tradicional, ¿no? Lo que por lo general a la mayoría de las personas, cuando tienen un apego o una relación de amistad o de parentesco, pues de repente se lo pueden visualizar.
Ahora, mira, por lo general hemos hablado de los valores del alma, ¿verdad? Los valores del alma, cuando dices valores, son facultades, son virtudes. Por eso muchas personas cuando tienen un nivel muy elevado de valores, esto indica que tienen un alto porcentaje de conciencia, un alto porcentaje del alma activa. Entonces, si el alma son facultades y virtudes, una de las virtudes es la clarividencia, o más bien la facultad. Entonces, por eso muchas personas pueden observar el aura de las personas, o pueden observar aparecidos, presencias, lo que sea, ¿verdad? Entonces, yo les quiero hacer un comentario, miren. Como decía ahorita por ahí la otra señorita que preguntó, aunque uno no crea, en cosas del más allá o en muertes, manifestaciones, miren, no necesitamos creer, Simplemente, si usted dice, bueno, a lo mejor hay alguien aquí a un lado mío, vivimos en un mundo paralelo, ¿verdad? Esta es la tercera dimensión, la cuarta dimensión es un mundo paralelo a la tercera, solo que no se compenetra. No lo duden que estamos rodeados, ¿verdad?, de presencias, y mucho más allá, como estamos en un parque, ¿verdad?, aquí se expresa mucho la naturaleza. Los árboles que ustedes observan a su alrededor son almas, son cuerpos, ¿verdad? Pero no se necesita creer, simplemente obsérvese el interior del ser humano. O sea, no quieran que se verlos afuera. Véanse sus propios defectos, su ira, su envidia, su lujuria, la chismografía, ¿sí? El hecho de andar opinando de personas que a veces ni conoces. O sea, todo eso que traemos nosotros, ese resentimiento, esos deseos de venganza, todas esas actitudes de dañar a las demás personas, las traemos dentro. Entonces, véanlo de adentro, olvídense de lo de afuera. Lo de afuera, no, en cierta manera, se va a manifestar, y si de repente lo ven, bueno, es muy sencillo. Nosotros recibimos testimonios diarios de personas que ven a familiares, amigos que ya fallecieron, y muchos de ellos inclusive tienen la capacidad de hacer contacto para recibir mensajes, ¿verdad?, del más allá, para solucionar problemas, ¿verdad?, como testamentos, como no sé, alguna inquietud con la que se fue la persona, y se lo comunica a un ser vivo para que éste lo difunda, o simplemente un aviso de protección para tal o cual persona. O sea, esto, por eso se llama del más allá. Pero a los que no creen, no importa que no crean, pero miren, véanse adentro y van a ver que hay muchas entidades negativas dentro de uno mismo, ¿verdad? Y por consecuencia, el nivel de conciencia que traiga la persona, si está por dentro muy desvalorizado, por fuera se le va a presentar esa misma desvalorización, ¿verdad? La vida atrae a la misma vida. Lo que tú eres adentro es lo que vas a traer afuera. Entonces, si tú dices, bueno, es que yo, mi actitud ante la vida, ante los demás, ante lo que sea, es muy positiva, pues no te preocupes, vas a traer muchas fuerzas positivas a tu alrededor que te van a proteger, ¿verdad? Y en el interior también está tu padre, tu ser íntimo, tu alma, tu conciencia, o sea, todo normal. Pero si no tienes una buena actitud ante la vida y te la pasas nada más buscando el malestar al de los demás, pues entonces ahí te la dejo de tarea. ¿Qué es lo que quieres ver afuera de ti? Sí se entiende, ¿no? Claro. Los invitamos, si alguien tiene alguna pregunta relacionada con esto, es el momento, que no les dé pena. Ahorita les llevamos el micrófono ahí. Y con todo gusto, si tienen una inquietud, una duda, con su servidor, con mis compañeros, aprovechenlo para hacer más dinámica la asistencia de ustedes. Sí, es más, si alguien tiene una mentira, aviéntonela también, ahorita recibimos de todo. Muy bien, Pablo, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, amiga. Muy amable, gracias.
¿Alguna otra pregunta que tenga? Adelante, déjeme, vamos para acá. ¿Cuál es su nombre? Vanessa. Vanessa, adelante, Vanessa. Tenía una pregunta acerca de, que no es nada de, sobre la casa de los tubos, pero tengo una curiosidad sobre la Ouija. He visto que algunas personas han jugado a la Ouija y no les pasa nada, y otras que sí. ¿Cómo puede ser eso posible? Pedro, nuestro experto, adelante. Las personas que juegan a la Ouija, muchas, algunas personas pues manejan lo que son las artes mágicas, la evidencia, y ya están acostumbradas. Pero siempre se ha dicho y sabemos por muchos casos de que cuando se juega la Ouija se abre un portal, se abre una puerta y uno puede atraer espíritus negativos, malignos, demonios. Por eso es recomendable no jugarla, es un juego muy peligroso y que pues no hay que jugarlo. Entonces ahí depende de cada energía de la persona que juegue, Pedro. La persona que juega con la Ouija, la energía que tenga, es el portal que puede abrir el portal o puede que no. Entonces, por eso es lo que dice, que a veces le pasa algo y a veces no. Sí, efectivamente, Armando. Muchas veces hay personas que prácticamente pues saben manejarla, saben jugar y bueno, pues contactar con espíritus, pero pues muchas veces no contactas a la persona que tú quieres, al contrario, abres portales y entran entidades negativas, malignas. Es muy raro que tú contactes a una entidad buena, exacto. Y aparte, para después retirarla de ti es muy difícil, ¿no? Eso es lo más difícil. Por eso lo más recomendable es no jugar ni a otros juegos que han sacado últimamente, el Charlie y otros también, no son juegos que deban de jugarse. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Gracias. Otra pregunta por acá. Adelante. ¿Cuál es su nombre? Karina. Karina, ¿de dónde viene? De aquí de Guadalupe. Adelante, la escuchamos. ¿A quién le pregunto? ¿Usted lance la pregunta? Adelante. Cuando yo tenía 5 años, falleció mi hermana gemela. Se murió ahogada en una alberca. Y de que dicen mis amigos que me ven a mí con el pelo negro y más blanca y así. ¿Es cierto que se pueda ver así ya grande? ¿Cómo era tu hermana? Sí, pues era mi gemela. Haz de cuenta que me ven a mí, pero más flaca y muy blanca, con el pelo oscuro. El pelo oscuro. ¿Se podrá eso, señor Vigil? Sí, yo creo que sí. Falleció cuando teníamos 5 años y la ven igual que a mí, o sea, grande. Sí. O sea, no quiere decir que ella haya crecido, ella no tiene la vida física, sino que te acompaña. Siempre te está acompañando y siempre te va a acompañar en buen plan. O sea, te quiere mucho. Pero no es así como que le dolió, malo. Pero no, al contrario, eso es bueno porque te está cuidando, te está protegiendo, te sigue. Y quienes tienen la sensibilidad para poder verla, la ven. Incluso cuando te ven a ti. Porque está ella todavía impregnada en ti para bien. Para bien, ella te va a cuidar, a ti siempre te va a ir bien, gracias a ella. Y gracias a ti también, ¿verdad? Pero ella siempre va a estar velando por ti. Y es algo que sucede comúnmente con los gemelos. O sea, ha habido varios casos en donde incluso tu física puede estar en un peligro mortal, ¿verdad? O un accidente o algo, y te salvas milagrosamente. ¿Te ha sucedido algo así? Me metí abajo de un tráiler y no me pasó absolutamente nada. Tu hermana es la que te está cuidando. Así es, no te estoy mintiendo, eso te va a pasar y tú vas a ser muy contenta toda tu vida. Pero me ha dicho gente de que es porque ella, su alma no ha descansado en paz, ¿es cierto? O sea, que por eso la ven. No creo, porque no tenía 5 años, ¿verdad? Entonces sí. No puede haber pecado, no puede haber hecho algo indebido de tal manera que las puertas del descanso eterno no se le abran. No, ella al contrario está muy feliz y te quiere ver feliz y siempre te va a estar cuidando y viéndote así, protegiéndote. Ella es una portadora del bien, al contrario de otras entidades, ¿verdad? Que sí realmente se presentan en personas para hacer mal. No es tu caso. Por ese lado no tiene por qué preocuparse de nada. Tampoco tú preocuparte y tampoco tú te desesperes por eso. Sugestionarse ni nada. Nada de eso, al contrario, aceptarlo. Y de vez en cuando a lo mejor también platicar
con ella, decirle hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Efectivamente, sí, cuando estés hola o algo, hola, ¿cómo estás? Y todo eso, y vas a tener una respuesta, siempre. ¿Algún movimiento, algún ruido? ¿Puede apagar o encender la luz? De alguna manera se te va a manifestar. De hecho, siempre antes de que me pase un accidente, escucho que me hablan. Como que reacciono y ya no pasó nada. Sí, es eso. Eres, estás en, a cierto punto, pues, si no bendecida, sí privilegiada por eso. Okay, gracias. No, gracias. Perfecto, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos prácticamente a despedirnos, ya faltan exactamente 3 minutitos para que den las 12, vamos a despedir ya la transmisión del programa, muchas gracias, pero agradeciendo por supuesto al municipio de Monterrey la invitación y gracias también por la participación esta noche. Pues sí, muchas gracias y pues ojalá la gente nos acompañe este próximo lunes 31 de octubre, 8 p.m. en Guadalupe, Nuevo León, Teatro Municipal Sara García. Gracias Armando, gracias a ellos, decirles que los fantasmas existen, a lo sobrenatural se les respeta, que pasen buenas noches. Muchas gracias. Señor Vigil, muchas gracias. Muy agradecido con los asistentes aquí. Espero que se hayan llevado algo positivo. Y así como hay fuerzas del mal vivientes, también hay fuerzas del bien. Hay ángeles que nos protegen, que nos cuidan. Ya vimos un caso aquí. Y hay que invocarlos a ellos para que, si de por sí hay tanta maldad en esta sociedad actual, no invocar fuerzas malas, que por algo es precisamente en esas causas, sino tratar de ser, como dicen, como se dice comúnmente, buena onda. Muchas gracias, profe Leo. Hasta el día de mañana, primeramente Dios. Bueno, pues no nos resta más que darle las gracias, primeramente a las personas que hoy están aquí físicamente acompañándonos. Gracias, qué amables por estar con nosotros hasta el final. Y a las personas que están en casa también, muchas gracias por escucharnos. Los esperamos el día de mañana, espero que estén nuevamente con nosotros. Y por allá a Pedro, al tremendo Pedro, ¿verdad? Con mucho cariño, le doy las buenas noches. A Mike anda por ahí, a la producción aquí de La Invasora. A ti, Armando, en lo particular, al señor de aquí de los parques. Licenciado Pedro. Licenciado Pedro Arredondo, también de director general de los parques públicos. Usted es el licenciado Pedro. Un placer, señor Pedro, de conocerlo, mucho gusto. Y bueno, espero que se la pasen muy bien, ¿verdad? Y que pasen la mejor de las noches. Muchas gracias a todos ustedes. También un aplauso fuerte para ustedes. Mi nombre es Armando Sanabria, que tengan una excelente noche. Mañana, 10 de la noche, nos escuchamos aquí en La Invasora 99.7 FM. Recuerde, usted también que está aquí presente, corre la voz, 10 de la noche, La Invasora, los relatos más escalofriantes de la radio. Muchas gracias también a toda la gente de Dirección Cultural, al licenciado Luis Nevares, también le mando un saludo. Muchas gracias por la invitación, a nombre de todo el equipo de La Invasora, el huracán Tomás Valdés, la Dirección General, producción Edith Salinas, locución Armando Sanabria, servidor. Gracias, muy buenas noches y recuerde, no voltee a la ventana porque alguien lo está observando. Casa de los Tubos. La Casa de los Tubos es una casa muy famosa en Monterrey, ya que a la vista es una construcción un tanto compleja, rara, pero la verdad muy bonita a la vista. Esta casa se encuentra en la colonia Country y cabe mencionar que la obra está en obra negra y deshabitada desde los años 70. En esta casa en obra negra podemos ver una arquitectura un tanto extraña, ya que desde la parte de afuera se pueden observar una serie de tubos en color gris y por la parte de adentro la estructura es muy similar. Los pasillos son en forma cilíndrica y se cuenta con una gran cantidad de rampas, mientras que por el otro lado de la casa se hallan muchas